Hola a todos, soy Gisela, soy LEMDU, la Escuela de Conocimiento, Luz en Movimiento de Unidad, y quiero platicar con ustedes acerca de la conciencia en los niños. Saben, últimamente me he enterado de niños que ya están teniendo problemas en sus ojos por estar todo el tiempo jugando en sus celulares, en sus tablets. Hay que hacerles conscientes de lo perjudicial que es para su salud, a platicar con ellos. Yo sé que los niños, normalmente, hablando con ellos, pueden hacer caso explicándoles. Y que también hay otros que pues, se aferran mucho a sus juegos, pero bueno, cuando ya se aferran mucho y que no entienden con una explicación, con una razón, ya depende ahora sí del adulto racionalizarles el tiempo en que pueden estar en estos aparatos. Platiquen con ellos, platiquen de su cuerpo, de que se hagan conscientes de su cuerpo físico, que los hagan ver cómo se quieren ver de aquí a 10 años, a 20 años, a 30, 40 años, qué tipo de salud van a tener, su vista, cómo se va a ver afectada si siguen con esas prácticas de estar todo el tiempo en el celular. Que vayan haciendo conciencia ellos de su cuerpo, también de sus otros cuerpos, de su cuerpo emocional. También es importante enseñarlos a respirar, sentarnos con ellos unos 5 o 10 minutos y decirles, mira, en este momento nos vamos a dedicar solamente a respirar. Y vas a ver cómo este tipo de respiración, enseñarles la respiración abdominal y decirles cómo los va a ir calmando, cómo los va a calmar de sus emociones, en qué momentos pueden usar este tipo de respiración. Para que se vayan haciendo conscientes de sus otros cuerpos y también nosotros irles explicando todo lo que vamos aprendiendo en palabras que ellos puedan comprender para que vayan siendo unos mejores adultos, unos adultos más conscientes, porque el mundo que queremos, que esperamos para un futuro, está ahorita, ese mundo está ahorita en los pequeños. Y depende de nosotros, de todos los que estamos en contacto con niños, ya seas padre, madre, abuelito, tío. De nosotros depende que esos pequeñitos hagan un mundo mejor. Entonces hay que irles poniendo atención. No que se esperen como uno de adulto a estar sanando emociones, cosas guardadas del pasado, dolencias, enfermedades físicas por muchas veces no haber comido bien o no haber cuidado nuestro cuerpo, no habernos hecho consciente de muchas cosas que no nos enseñaron. Entonces, por eso les pido que hay que ir hablando con los niños, irlos enseñando lo que vamos aprendiendo, cómo se quieren ver, cómo deben de cuidar su salud, si quieren ser obesos, si quieren ser delgados, si quieren ser atléticos, si quieren estudiar una carrera y que para ello, bueno, tienen que dedicarse a estudiar. A mí, por ejemplo, mi mamá me dejó mucho en lo de la comida, de comer de una manera saludable. Ella cocinaba con muy poco aceite, o a veces sin nada de aceite, nos daba mucha fruta y verdura. Nos pedía que casi siempre comiéramos en casa, ya cuando trabajábamos, para que no anduviéramos comiendo en la calle. Nos hizo muy conscientes de lo que ingerimos. De niña casi nunca me compraban refrescos, ella siempre nos hacía agua de frutas. Entonces, pues eso me quedó a mí de la conciencia en la comida, porque ella me introyectó estas ideas. Entonces, así como me ayudó con eso, también me hizo consciente mucho con las plantas. Y todo eso lo podemos ir haciendo con los niños.
que vayan viendo al reino vegetal, a las plantas de otra manera, que se den cuenta que también tienen alma, que también sienten si se les lastima, si se les troza algún bracito del cuerpo de la planta, que si la maltratamos también sienten, que también tienen su tipo de lenguaje, aunque nosotros no lo escuchemos, pero tienen su tipo de su lenguaje. Y lo mismo también con los animalitos, irlos viendo ya como semejantes, como compañeros, esos compañeros de vida, ya no tanto como la mascotita. Entonces, hay que irles enseñando lo que es la conciencia también en la parte espiritual, que se vayan haciendo conscientes de que el Dios no está fuera, que el Dios está dentro de nosotros, irlos enseñando a conectar con su ser, a que vayan adentro, a respirar, a escuchar su corazón, a sentarse solamente a escuchar su corazón y que se hagan conscientes de que adentro tienen vida, que tienen adentro un espíritu y que por aquí, por nuestro corazón, es como nos conectamos con Dios. Así como nos enseñaron antes a que, bueno, pues que Dios estaba en el afuera y que estaba en un templo, en una iglesia, en un edificio, así ahora les podemos ir enseñando que el Padre está dentro de nosotros, que está dentro de nuestro corazón y que podemos conectar con Él y que podemos platicar con Él. Entonces, hay que ir haciendo todo esto con los niños para que ellos sean los adultos sabios, responsables, educados, conscientes, viviendo en armonía y concordancia con las personas, en armonía con el alrededor, con el planeta, que sean esas personas saludables mentalmente y emocionalmente, y que no tengan que esperarse a como uno a crecer para estar sanando todas las cosas que a veces ahí venimos cargando. Pues bueno, eso era lo que quería platicar con ustedes. Y los veo en otro, bueno, me ven en otro videíto, pero cualquier comentario, ahí lo pueden dejar. Muchas gracias.